los amigos presentes, a los radioyentes y televidentes que por 32 años han seguido el desarrollo de El Águila de la Semana. Parece que fue ayer, pero ya van más de 3 décadas reconociendo la labor de los jugadores del equipo de las Águilas Cibaeñas en el terreno de juego. Quiero comenzar dándole la bienvenida a los integrantes de nuestra mesa de patrocinadores, que está compuesta por una figura ya parte de este programa, David Núñez, en representación de Molino Modernos. También parte del programa, Nicandro Pérez, de Cervecería Nacional Dominicana. También nos acompaña y está debutando el gobernador de la provincia de Espaillat, Moca, el licenciado Andrés Digoné Ovalle. Damos también para que aborde este jardín la bienvenida a una rosa, la doña Rosa de Ovalle. Están también en el centro de nuestra mesa los dos jugadores que van a ser premiados en el día de hoy y que están debutando en el Águila de la Semana. El lanzador Águila de la primera semana, Michael Hinoa. El jugador a la ofensiva, defensiva, corriendo, tirando, haciendo de todo, de la semana del equipo de las Águilas, Víctor Robles. Al lado de Víctor Robles tenemos a Robert Cabrera, en representación de Comédica. También la bienvenida, parte ya del programa por muchos años, Amable Guzmán de Incomisa. Entonces, también con nosotros, Mileni Beato de Óptica Anchi. Allá en el fondo, el presidente de Comunicaciones Milenio, Rafael Papi Pérez. Bien, entonces vamos de inmediato a la primera premiación. Vamos a comenzar con el novato sensación, Víctor Robles. Para que nos hable de Víctor Robles, vamos a llamar Franklin Peralta. Me ha tocado la fácil tarea de destacar las virtudes de quien fue electo la primera semana como el Águila de la Semana en su condición de jugador de posición. Estamos hablando de Víctor Robles, quien fue electo por la Crónica Deportiva de manera unánime en la primera elección. Estamos disfrutando, y al igual que nosotros los cronistas, sabemos que el amante del béisbol, independientemente de cuál sea su equipo favorito, está disfrutando de ese estilo de juego de Víctor Robles, un muchacho con todas las proyecciones de ser un estelar en grandes ligas, firmado en el 2013, hace 5 años, por el equipo de los Nacionales de Washington. Víctor Robles outfield, tiene excelente alcance, aprovecha muy bien lo que son sus piernas para crear situaciones de velocidad, patazo al cuadro. Hemos visto que hay que hacerle algo al iniciar corriendo y tirando más rápido y preciso para poder hacer algo con corrin agresivos en las bases, y ese es el tipo de jugador que siempre ha sido una característica del conjunto de las Águilas Cibaeñas. Tenemos la oportunidad de verlo por espacio, hasta ahora mismo no está restringido la cantidad de tiempo. Ojalá que podamos disfrutar de su juego durante la temporada entera. Y qué bueno tener a Víctor Robles jugando en la pradera central del conjunto de las Águilas Cibaeñas. Con ustedes, Víctor Robles. Buenas tardes a todos, damas y caballeros, muchas gracias por la promoción. Me siento muy bien con el equipo, muy bien por todo, por el trato. Seguirán teniendo a Víctor Robles aquí en el terreno de juego y fuera del terreno de juego, hasta que Dios lo permita y usted sabe, y el equipo me elegirá. Gracias.
A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en CopMédica, tu opción inteligente. Y es que en CopMédica tenemos planes de ahorro que se adaptan a tus facilidades de pago, con sucursales y en constante expansión. Tenemos las más variadas y atractivas ofertas de préstamos con tasas acomodadas a tu bolsillo, como son préstamos líquidos, personales, comerciales e hipotecarios. Una cooperativa moderna, actualizada, con las más variadas opciones de servicios complementarios, Coop Cash, Coop Medica App, Coop Net, para que puedas accesar desde la comodidad desde donde te encuentres. Y para los chiquitines, Coop Medin, que sea más divertido nuestro ahorro infantil. En Coop Medica la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Coop Medica, protegiendo tu futuro. La Cervecería Nacional Dominicana lleva a los colmaderos de Santiago un programa de capacitación para hacer crecer su negocio y que sean agentes de cambio en su comunidad. Reconocemos tu esfuerzo diario. Por eso queremos que junto a nosotros continúes creciendo. Inscríbete en nuestra página Socios por un Sueño o acércate a tu vendedor de Cervecería Nacional Dominicana. Socios por un Sueño, un plan de capacitación de la Cervecería Nacional Dominicana para que los colmaderos alcancen todas sus metas. Socios por un Sueño, un mejor mañana empieza hoy. Nuestro interés está en ti, en tus metas, en ser parte de tus historias, en tu pasión, en que nunca tengas barreras, en que siempre estés cerca. Nuestro interés desde hace 56 años es que tú avances. Asociación Cibao, cuidamos cada paso de tu vida. Bien, vamos a continuar con la premiación ahora del lanzador más destacado de la primera semana del béisbol invernal de República Dominicana, lanzador del equipo de las Águilas Cibaeñas. Para hablar de Michael Hinoa, adelante Martín Rajal. Michael Hinoa es un hombre que el béisbol se lo quitó el baloncesto porque tiene 6 pies y 7 pulgadas de estatura. Es como un Dave Winfield que jugó béisbol, baloncesto, un hombre polifacético. Él nació el 24 de septiembre de 1991 en la Novia del Atlántico, Puerto Plata. Firmado en el 2008 por el equipo de los Atléticos de Oakland. Luego fue cambiado en el 2014 a los Medias Blancas de Chicago, los campeones mundiales del 2005 con Uzi Guillén. En estos momentos, Michael Hinoa es agente libre después de finalizar la Serie Mundial de Dodgers y Boston, que como ustedes saben inicia mañana. Él irá a la agencia libre y lo más probable es que sea escogido en un equipo por un equipo en regla 5. En el 2016 se tomó su cafecito en Grandes Ligas, fue una gran experiencia, es el sueño de todo jugador de béisbol llegar al profesionalismo. Con las Águilas Cibaeñas, en el primer partido que Águilas ganaron 2-1 al conjunto de los Tigres del Licey, inaugurando aquí el sábado 13, muchos pensaban que el dirigente Lino Rivera iba a poner a cerrar a Josh Judy. En cambio llamó a Michael Hinoa, que cerró y ganó el partido. Coincidencialmente la capital juegan otra vez Licey y Águila, y este hombre otra vez hace el gran trabajo para ganarle 2-1 a los Tigres del Licey. También relevó contra los Leones del Escogido y también ganó. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos den a Robert y a mí, por la premiación. Es un placer y nada, gracias. Esperamos que vamos a seguir hacia adelante trabajando y podemos traer la corona 22 con Dios. Gracias.
Nuestro interés está en ti, en tus metas, en ser parte de tus historias, en tu pasión, en que nunca tengas barreras, en que siempre estés cerca. Nuestro interés desde hace 56 años es que tú avances. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. El recio toletero boricua Kenny Vargas fue escogido como Águilas de la segunda semana tras tener una jornada en la que bateó para .571, impulsó 4 carreras y terminó con un OPS de 1.196 cuando se sumaron su slugging con su promedio de envasarse. Mientras que Daniel Norris y Pedro Araujo fueron seleccionados como lanzadores de la semana. Ambos tuvieron destacadas actuaciones. Norris no permitió anotaciones en 5 2/3 de entradas. Terminó la semana con efectividad de 0.00, mientras que Araujo ganó 1, no perdió, también terminó con efectividad de 0.00. Bien, de esta manera llegamos al final de esta entrega primera del Águila de la Semana 2018, donde hemos premiado a Michael Hinoa, a Víctor Robles y seleccionado a Kenny Vargas y a Pedro Araújo.